Hola, hola familia, muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy es viernesito, viernesito que empieza el fin de semana. No sé qué planes tengan, pero los míos es trabajar. Hoy descansé en la mañana, pero en la tarde me toca trabajo y también el sábado y el domingo trabajar. Así que pues voy a aprovechar este momento que tengo familia para hacer algo con mi pelo que luego no sé si luego vaya a llorar o no sé qué vaya a pasar. Pero pues me voy a pintar otra vez este pelo. Me voy a pintar este pelo porque ahorita lo traigo como burgundy, pero yo lo quiero rojo, más rojo. No sé cómo me quede, no sé si lo vaya a lograr, pero le voy a intentar. Ya sé que pues no soy profesional, no soy estilista, no soy nada de eso. Pero pues igual ya firmé en mi contrato que no puedo demandar a mí misma, así que lo voy a hacer. Y pues miren, les voy a platicar. Desde hace tiempo, como ustedes saben, había hecho un video de que ya no iba a ir a que me lo pintaran porque pues no, es mucho, ya las cosas están cada vez más caras, ya todo está súper caro. Y pues no necesitaba estar yendo a hacer eso porque pues la verdad hacen es, yo no los juzgo de cómo cobran, se lo merecen, pero pues mis posibilidades ahorita no están para ir a gastar, que antes sí podía y no pensaba, pero ahora pues me quiero ahorrar poquito y a lo mejor también me estoy lastimando mi cabello porque pues ustedes saben cuando vas con un profesional igual te ponen los productos correctos y más aparte te dicen qué usar para que se te vaya mejorando el cabello. Yo no sé. Total, de que pues yo me lo he estado pintando con mi con permiso, con mi digo, con mi permiso yo me lo he estado pintando, así que pues le pido a Dios que no me quede pelona. Eso es lo que le pido a Dios, porque pues lo más hermoso que tenemos también es nuestro cabellito, ¿verdad? Pero pues no quiero pensar en eso. Quiero pensar que me va a quedar bien. Y si no me queda bien esta vez, pues para la próxima me va a quedar bien. Pero pues la cosa es tratar. Y como me aburro pronto de tenerlo de un solo cabello, pues quiero tratar a otro color. A otro color. Y pues no sé si me quede como yo quiero. Pero pues. Pues si no, ni modo, ya me fregué, yo me lo busqué, afronto las consecuencias. Así que pues no me juzguen, no me juzguen, familia hermosa, porque me haga cosas en mi cabello, pero ay, pues cada quien, ¿no? Cada quien decide lo que hace. Y pues si tienes tus errores, pues tienes que aprender de esos errores. Así que vámonos, les voy a platicar qué es lo que voy a usar. Miren. Ay, disculpen mi baño, que no lo tengo súper perfectamente limpio y acomodadito. Pero miren, voy a usar estos dos paquetitos. Los compré en la tienda Sally. Ahí voy a usar este para que, ¿para qué creen? Miren, voy a usar este con 4 onzas de este. Y todo esto lo voy a poner aquí. Aquí merengues lo pongo. Y luego pues ya lo bato. Entonces me lo aplico en el cabello. Y luego cuando ya pase una hora de que tengo este producto en mi cabello, porque ese producto lo que me va a ayudar es para descolorizar mi cabello, para que me quite el tinte que traigo porque es muy oscuro. Y pues me dijeron que me lo dejara una hora. Una hora. Como les digo, le pido a Dios que no me quede pelona, pero pues si me quedo, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Me pongo una peluca? ¿Será? A ver qué pasa. Primero Dios, no me va a pasar nada malo. Ok, voy a usar este lo voy a poner aquí y lo voy a batir y me lo voy a untar y me lo voy a dejar por media hora. Ese es el primer procedimiento que voy a hacer. No soy profesional, pero pues me voy a animar a hacerlo. Para mí misma, igual no estoy afectando a nadie, ¿verdad? Así que ahorita les regreso. Ahorita, ok, pues primero véanme cómo tengo mi cabello. ¿Se acuerdan que lo tenía clarito? Pues ya me lo puse rojo.
Ah, primero lo tenía clarito, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y luego me lo pinté a negro. Pues ahora, después con el tiempo me aburrió, me lo pinté café oscuro y luego ya me aburrió y ya me lo pinté rojo. So, yo sé que me he desaparecido un tiempo, yo sé que no han mirado mis cambios, pero pues eso es lo que he hecho. Ya se los conté, así que pues ahora lo quiero rojo, más rojo. Este es guinda, así que vamos a ver, véanlo, véanlo. Porque al rato que me comunique otra vez con ustedes, no lo voy a tener de esa manera. Así que watchen, watchen y pongan atención. Ok, miren, les dije que cuando regresara ya iba a estar con otro tipo de color de cabello porque pues saben que primero pues tengo que descolorizarlo, ¿verdad? Porque pues si me pongo el color que quiero de esta manera como lo traigo, pues nadita, nadita me va a hacer. Entonces, sí les expliqué, ¿verdad? Creo que son estos dos paquetitos los que tenía que poner aquí mero. Aquí, miren, aquí donde está, son estos dos paquetitos. Que la neta, eso fue lo que me dijo la muchacha. Ok. Este mero. Y si ustedes quieren, ahí si se quieren arriesgar, pues ya es su pedo. Y miren, voy a echar 4 onzas de esto. Me dijo que cada paquetito tiene que llevar 2 onzas. Entonces voy a poner 4 onzas de este, del número 20. ¿Sí? Si lo miran, chequen, chequen bien. Por si se animan, ya ustedes sabrán. Y me compré este botecito para las medidas. Ay, creo que no se ve bien, pero da igual de ese gatón a la cámara como la dueña que soy yo. Creo que no se ve bien, chicos. Pero bueno, esta es de las medidas y voy a ponerle 4 onzas, que va a ser hasta aquí. Hasta ahí, merengues. Entonces le voy a poner y se lo voy a poner aquí y lo voy a batir y me lo voy a poner en el pelo. Así que solamente pasé a decirles eso, ¿ok? Al ratito nos vemos. Ok, chicas, miren, ya me lo puse. Ya me lo puse. Me tengo que esperar una hora. Una hora tengo que esperar para que pues se me quite el color que traía, como ustedes ya lo miraron. Así que ya voy a esperar. Ya me lo puse. Voy a esperar una hora. Así que al ratito les enseño cómo me quedó después de que me lo quite el tinte. Les enseño cómo me quedó. Y después nos ponemos la otra parte que es el color, ¿ok? Ok, no se me espanten, no se me espanten, pero miren, así me quedó mi pelo después de que puse el... Ay, disculpen, pero aquí tengo todo blanco. Pero pues miren, ya me voy a meter a bañar para quitarme el tratamiento que me puse para descolorizar mi cabello del color que lo tenía para poder pintármelo como yo quiero. Así que pues así, chicas, así me quedó. Así me quedó. Miren. Miren. Pues vamos a dar el ¿cómo se dice? El tercer paso. O el segundo paso, no sé, pero ya sigue lavármelo y luego después ponerme el color, ¿ok? Al rato nos vemos. Y ok, familia hermosa, pues miren, como ya me enjuagué el pelo del tratamiento que me había puesto, ¿verdad? Que ahorita les enseñé. Pues ya me lo enjuagué y toda la cosa. parezco una zanahoria. Ay, Dios santo, ¿qué hace uno, verdad? Pero bueno, como ya vamos a la mitad, pues le tenemos que seguir porque pues ya, pues no puedes parar, amiga, ya, ya tienes que hacerlo. Ya, pues ya como salga. Ahorita pues claro, es el descolorante, me dejó el pelo más claro. Y pues ya, miren, lo que les voy a decir, lo que sigue es que voy a poner otra vez de este. Voy a poner de este y le voy a poner la pintura. Esta pintura. Así que voy a poner estos dos aquí. Lo voy a menear y me lo voy a poner. Ya viene siendo el color final que
Pues a ver cómo nos queda. Dios quiera que sí, que todo salga bien. Voy a usar mis guantes y pues aplicarlo. Así que pues al ratito les muestro el final. Y pues ahí échenme una oración, ¿no? Para que mi pelo quede pues mejor de lo que lo traigo ahorita. Así que al ratito nos vemos. Chicas, miren. Miren, 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 miren. ¿Cómo me quedó el pelo? Se los voy a mostrar por última vez. Déjenme voltear mi cámara. Se los voy a mostrar por última vez de cómo me quedó el pelo. Así me quedó. Ay, Dios santo. No se espanten, no se espanten. Bien saben que no es el final. Y perdónenme, perdónenme las personas que sí son profesionales y estoy haciéndolo muy mal. Perdónenme, perdonen mi ignorancia. Sé que pues no lo hago como ustedes, que hacen un gran trabajo, pero pues me lo estoy haciendo yo solita. Pues no fue estudiar, no fue estudiar. Esto es lo que aprendí, pero por YouTube. Ay, no. Pero pues no sé, me siento así como que, ay, Rosa, ¿qué estás haciendo? Pero pues ya, chicas, miren, pues ya voy a la mitad. Ya le tengo que dar, porque ni modo que así me vaya a la calle. Pues no, da así como que, no crean, sí tengo miedo. Pero pues ya no me puedo regresar. Ya le tengo que seguir. Y les voy a enseñar el color. Ya lo batí y ya lo tengo listo. Así que, pues les voy a enseñar cuál es el color. Y a ver qué, a ver qué, a ver qué queda. Miren, ese es el color. Ay, 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 no crean, si sí, sí me tiembla ponérmelo. Ay, sálvenme a alguien. Pero pues, ni modo, ni modo, te fregaste, Rosita. A ver qué sale, al ratito les muestro. Ahora sí, les mostraré el final y Dios quiera, y saben qué, sea el final feliz. Así que ahora sí les prometo que ya se los voy a mostrar todo a todo cómo quedó el final. Y pues si no queda bien, pues como les digo y les vuelvo a repetir, ya me fregué al ratito. Ok. Miren, ya está mi color de pelo. So, es algo súper nuevo para mí. Que, oh my God, ya no sé ni qué pensar. Me quedó, ahora sí que, de más rojo. Ahorita me lo vio mi niña y dice, mami, ¿traes una peluca? No, le digo, no es una peluca. ¡Es mi pelo! Pues así fue el look. Así me quedó mi pelo. Pues no estoy impuesta a verme en estos colores. Pero pues igual uno se va imponiendo a los cambios. Que igual no me voy a quedar con él para siempre. Claro está. Nomás es por un tiempo mientras se me quitaba esta idea. Porque cuando se me mete algo en la cabeza, no dejo de pensar. Y hasta que lo hago, y lo hago y lo hago y lo cumplo, pues se me van las ganas. Así que pues a lo mejor no me va a durar por mucho tiempo, pero pues ya al menos se me fueron las ganas de hacerme esto. Así que pues esto fue el final de este color de pelo. Así quedó. Así que pues ahí está, ya saben cómo le tienen que hacer para que les quede un color así. Ok. Bye. Oigan, familia, pues miren, yo aquí ya llegué al trabajo, pero ay, me siento como que media rara con este colorcito de pelo que, ay, chingame la vista. Pues no tengo de otra, ya me lo pinté, es cuestión de imponerme, ¿sí o no, chicas? Es cuestión de imponerme, porque pues cuando tomamos un cambio drástico de un color a otro, de la noche a la mañana, pero aquí fue de horas,
pues sí se siente uno raro, ¿verdad? Pues no manchen, me decía Dayana, mami, ¿tienes una peluca o qué? Le digo, no, mensa, es mi pelo. Dice, ¿de veras? Le digo, sí. Dice, amay, ¿por qué te atreviste a pintártelo así como de ese color tan así? Y le digo, pues porque pues yo quería y quería tratar y pues traté y así me quedó, así que pues ni modo, a mí sí me gusta, nomás tengo que imponerme y luego también tengo que ponerme tratamientos para que se me vaya componiendo de lo maltratado que lo dejé. Así que pues a lo mejor con otra puesta ya me va a agarrar más bonito. Pero ahora le voy a poner otro colorcito que no sea tan brillante para que baje un poquito. Pero ya será cuando ya me empiecen a salir mis canitas. Como sabrán, yo siempre estoy batallando con lo de las canitas porque desde muy joven me salieron. No sé quién me lo heredó, si mi mamá o mi papá, pero creo que viene de con mi papá. Así que tías, viene de con ustedes, las de Chihuahua. Pero bueno, ya estoy aquí en mi trabajo, estoy esperando que se llegue la hora. Creo que ya me faltan 15 minutos para entrar. Entro a las 5 y salgo a las 9:30. Como se los había comentado, ya estoy aquí. Aquí listísima, puestísima con mi nuevo color de pelo. A ver cómo me va, ¿ok? Así que pues, nada más les quería comentar eso, que me siento un poco rarita, pero pues me voy a tener que imponer, porque pues así lo decidí yo, ¿ok? Así que pues, al rato nos vemos, y si no nos vemos al rato, pues ya será en otro vlog. Por lo mientras los dejo porque me voy a cambiar. Porque me voy a preparar, como agarrar mi gafete, como agarrar mi chaleco, y pues que todo esté en orden para bajarme, para ir a ponchar, y luego me voy a mi área de trabajo. Así que tengan un súper, súper, súper hermoso, feliz viernes y disfrútenlo como ustedes quieran. Bye. Así que bye, muchachas. Okay, bye bye.